Soy Miguel Ángel Hernández Pérez, nací en Valle San Lorenzo, Arona, el 8 de diciembre de 1957. El oficio lo aprendí de mi padre, que se inició en esto muy temprana edad. Empezó con una carpintería aquí en el Valle San Lorenzo en el año 62. Y yo me incorporé pues en el año 70 y pico, me incorporé al oficio. A lo mejor a los 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, siempre menos de lo que mi padre le hubiese gustado. Y ahí estamos todavía con esto. El carpintero tradicional es aquel que elabora todos los enseres para la casa, es decir, para el campesino. Pues al campesino le encaba una asada, estás haciendo carpintería tradicional. Para elaborar una pieza de artesanía o de cualquier otro tipo en la carpintería, lo más importante es la selección de la madera. Es decir, ya el comienzo empieza ahí. Elegir una madera y no otra, va en función de la calidad de la pieza que quieres crear, ¿no? Una vez que está seleccionado, lo cortas a tamaño aproximado, lo cepillas en la máquina, digamos de alguna manera que le quitas las partes que no te vienen bien porque están deterioradas, porque son la parte exterior, y lo que intentas es que quede una superficie más regular. Una vez hecho este proceso, lo trazas, haces los trazos correspondientes a lo que vas a armar. Haces los cortes correspondientes, desbastas en lo posible todo aquello de sobra. Pues me estoy imaginando, por ejemplo, puede ser desde hacer un mortero en el torno hasta crear una silla llanera, para poner un ejemplo, ¿no? Desbastar, pues, es quitar la parte sobrante. El formón te permite llegar a la raya, al borde de la raya, y quitar el resto. Es un corte impresionante que tiene un filo muy peligroso. Matar aquellas aristas que son un poco cortantes, que sean más suaves al tacto, y ese es el secreto. Carpintería tradicional pues tiende a desaparecer. Ya no tengo la generación, las nuevas generaciones no se han interesado por lo que yo hago. No es un medio de vida, francamente, mal, porque hay cosas más modernas y tal, y no tiran por ahí. Un futuro pues bastante limitado, lo que yo puedo ver a mi alrededor, ¿no? No sé, es una curiosidad. Yo creo que vamos a quedar como algo, una curiosidad que nos deja, y ahí queda. No puedo decir, no sé, no puedo ser más optimista con este tema porque no da para vivir, con lo cual desaparece.